Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a celebrar que hace un año que subí mi primer vídeo a YouTube. Sí, el 5 de julio del año 2016. Sé que no lo he colgado el 5 de julio, pero es que da la casualidad de que esa semana me voy de viaje. De hecho, salgo mañana. Entonces, grabo el vídeo y lo subiré lo más cercano al día que pueda. Bueno, igual que un cumpleaños. Yo mi cumpleaños no, prácticamente nunca lo he celebrado el día que corresponde. Y creo que no soy el único, por el motivo que sea. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar pues el canal, los suscriptores que tenemos, bueno, que tengo. Los vídeos que hemos subido. Bueno, creo que recordaréis a Funko Fox, la mascota del canal. Que sí que apenas lo he sacado, pero no deja de ser la mascota. Uy, no deja de ser la mascota del canal. No deja de serlo. Pues bueno, vamos a grabar el canal. Bueno, creo que toca ya cambiar la cabecera. Estoy trabajando en una, pero ya no tengo un diseño en mente. Como veis, estoy mostrando la cara, pero con la máscara, pero no con la máscara que dije que iba a sacar. Es que esa parte de que era un poco molesta y que tenía un par de errores, pues entonces, como me imprimí esta con la impresora 3D y luego la pinté, pues dije, o sea, ¿por qué no? Sabes que soy fan de Alien, pero también soy fan de Predator. Prefiero Alien, pero también me gusta el Predator. Y máscaras de Alien hay pocas. Yo he diseñado una, pero no he conseguido imprimirla bien todavía. Como me voy de viaje, tampoco es que tenga mucho tiempo. Pero bueno, vamos a repasar suscriptores, por ejemplo. Espera, a ver, esperar un momento que hay gente en casa. Bueno, ya lo he solucionado. Pues bueno, ¿qué íbamos a mirar? Pues las visualizaciones del canal. Que cargue esto. YouTube Analytics. Obviamente solo mira estas cosas. Bueno, las visitas no tanto, pero los suscriptores y la monetización, sí. Gano dinero con los vídeos, pero todavía no me han pagado nada. Bueno, tampoco la activé nada más empezar el canal. Si no, a lo mejor tenía un poco de dinero más, pero lo miré ayer y tampoco mucho. Bueno, ¿esto carga o qué? Mira, lo digo. A ver. Tengo 68 me gusta frente a 14 no me gusta. A ver. Esto es los últimos 28 días. 6.179 minutos. La duración media de mis vídeos son 1 minuto con 20 dólares. Soy español, he puesto que soy español y lo ponen en dólares. No entenderé. ¿Anda? Pues mira que mucha gente se me quejó de que no había hecho los modelos yo, que son de Gaboco. A ver. Sí, pero los he modificado un poco. Este dicen que lo copié de otro youtuber. ¿Dónde? Hablando de mascotas, mira esto. Bicho. Mi gatico tiene unos 2 meses. Curioso. Ya visteis en un vídeo que hice con el Rekeniji que tengo perro. Bueno, tengo 3, pero... pero bueno, que a la gata todavía no la hemos dejado.
Los hombres me ven más que las mujeres. Bueno, es que lo que subo les interesa un poco más a los hombres también, pero... De hecho, me está moviendo la webcam. No sé si está enfocando... Está enfocándome bien. A ver. Es que no me sale. No sé por qué no sale la voz así, pero bueno. Bueno, minimizo esto. Vale, han encontrado mis vídeos más porque se los ha recomendado YouTube, que porque lo han buscado, o fuentes de exploración, no sé qué es, u otros medios. Vaya. Se ve bastante en Estados Unidos. Anda, México. Me cae muy bien esa gente. No he estado nunca, pero siempre he querido, ¿eh? ¿En serio? Se ve tan poca gente en España. Pero es eso de ahí. Hay más latinos que españoles. A ver, me da igual, pero que me extraña. Del vídeo de cómo hacer un taser. Todo esto es de los últimos 28 días. YouTube no deja ver más. No dejaba de ver más antes. Más anterior que día. Ubicaciones de reproducción. A ver, en la página de YouTube es donde más se reproducen. Tiene sentido, lo subo ahí. Página de canal de YouTube, de la página de YouTube. Bueno, página del canal de YouTube, no sé. Bueno, estas tres que no sé qué son. Si soy un ignorante, pasa algo. Bueno, hay que ver los suscriptores. No, esto no se ve. No era aquí. En comunidad. Creo que algunos habéis notado que estoy utilizando Firefox. Bueno, esto es porque he tenido problemas con el Chrome. Me enviaron cómo solucionarlo, pero no lo he hecho. Yo estoy contento con Firefox. No tengo nada en contra. Bueno, vamos a pasar esto. Esto sería muy raro que no lo tuviera en sí. No, suscriptores. Creo que a lo mejor estoy oyendo esa tormenta que hay. Se está acercando una tormenta y bueno, que está armando jaleo. La verdad es que es raro, y más en estas fechas. Esto, lo que dice de comentarios de spam, pues son gente que me dice: yo me suscribo a tu canal y tú te suscribes al mío. De hecho, es que nada más abrir el canal me apareció un comentario de esos. Yo no sabía qué era, pero luego ya lo entendí. Que se hacen publicidad. Bueno, es que no sabía que era el spam antes. Sí, soy un ignorante. Lo sé. Pero así lo sé. Todos esos comentarios llenos de spam. Por fin. Bueno, voy a censurar. Bueno, seguramente lo tengo ya censurado. Bueno, es que vosotros estáis viendo otra cosa a la que yo veo. Los suscriptores, los que los tengo censurados. Bueno, aquí podéis ver que tengo 174 suscriptores. Hace nada que subí el especial 100 suscriptores y ya estamos casi en 200. Hay un problema. Que no tengo nada planeado para el especial 200. Nada que me dé tiempo, mejor dicho. Porque una cosilla tengo, pero me da pereza hacerla. Y aunque me pusiera, me llevaría tiempo, me llevaría bastante tiempo. También quiero aprovechar este vídeo para enseñar cosillas que he hecho con la impresora 3D, que he hecho cosas bastante chulas, tanto con la vieja como con la nueva.
La vieja, por cierto, que está en reparaciones. Seguramente la venda y me compre otra. Hay muchas impresoras 3D muy asequibles. El gato que está ahí trastocando. Que mucha gente piensa que cuestan un dineral, pero en realidad son muy asequibles. También depende de cuál le compres, porque esta nueva me la he comprado por 150. No la he llevado nunca al sitio hasta donde la llevo a reparar. La otra ya llevo gastado unos 300 y pico de euros y costó 200 y pico entre las reparaciones. El filamento no lo cuento porque el filamento tienes que comprarlo sí o sí, si no, no sé con qué vais a imprimir. Espera. Vamos al gestor de vídeos, vamos a repasar los vídeos que hemos subido. Bueno, que he subido. No sé por qué hablo de en plural. Bueno, sois mi comunidad, de suscriptores. Pero bueno. También estoy teniendo problemas con el wifi en el ordenador. Porque hace poco cambiamos de compañía. Y antes el router estaba en la misma sala que este ordenador, pero ahora está en otra. Entonces, esta sala que está un poco aislada, no llega bien la señal. Si notáis que miro mucho para los lados, que estoy vigilando al gato. Tengo que cascarme, necesidades básicas. También os voy a decir que voy a modernizar un poco el canal. Voy a intentar usar ahí cromas o mostrar un poco más la cara con la máscara. Porque por ejemplo en el vídeo de la impresora queda bastante soso. Vamos a ver, estoy enfocando en la impresora todo el rato y hablando, pues para eso grabo mi voz y pongo una foto de la impresora. Bueno, voy a intentar mostrar un poco más la cara. Que he descubierto... lo del croma lo digo porque he descubierto una función en mi editor de vídeo. Que ayer intenté cambiármelo, pero lo descubrí. Que este que tengo ahora, que por cierto es el Camtasia Studio 8, es el que mejor me va. Solamente estaréis viendo el logo aquí abajo. Vamos a repasar. Obviamente este no hay que repasarlo mucho, lo colgué hace 2 días. Este quizá no es de mis favoritos. A ver, me gusta Alien, pero no me quedó muy bien. No sé el efecto que quería hacer. Yo quería hacer que el título se viera como en Alien 2. Ahí hay como una brecha abriéndose con luz. Pero bueno, esto lo he usado bastante. Ya visteis la pinza que hice. Le diseñé yo enteramente, por cierto. Esto tendría que eliminarlo, pero es que os menciono todo. Todo lo que hay que sacar para una impresora 3D. El programa y todo. Ojo, tú no ves lo que se suda con esta máscara. La leche. Sí que tiene visualizaciones. Bueno, ya lo hemos visto, es mi vídeo más visitado. Entonces mi vídeo más visitado era el tutorial de Cinema 4D. El mundo del taqueador. Tengo que continuar la serie ahora que tengo tiempo. Bueno, que después de vacaciones vamos a hacer muchas cosas. Este vídeo lo eliminé. No lo estáis viendo ninguno. Entre otras cosas porque intentaba hacer con gente que conozco de Cinema 4D un collab, que para que no se puede poner una canción, dividirla en trozos y luego cada persona coge un trozo y hace la animación para ese trozo. Al final lo borré porque
Ni siquiera tomaste de 41, se apuntó al collab. Se apuntó a nadie. Bueno, también es que era un poco temprano para hacerlo. No tenía tantos suscriptores. De hecho, creo que fue antes o después del. Sí, fue antes de tener los 50 suscriptores. Era muy temprano para intentarlo. Bueno, a mí me gustaba mucho este arbolito. No el que me sale en el vídeo, pero otro que hice, sí. Bueno, no sé por qué puse nuevo, porque el juego tiene ya bastantes años. Pero bueno, el juego está chulo. Yo ya no lo juego mucho, aunque tampoco juego mucho a ninguno. Ya veis que tampoco he subido la serie mainstream. Esto, el mapa de Sister Location. No sé si está suscrito, pero un tío, voy a decirle suscriptor, no, porque sí. Un suscriptor me dijo que no se le bajaba, que le daba el link y no, solo le dejaba una carpeta. Eso me extraña. A mí se me descargó bien. Es que probé cuando me lo dijo y se descargó bien. Bueno, hay speedrunners en los que me enrollo mucho. Para hacer la portada de Five Nights at Freddy's 2 me costó hasta. ¿En serio? 15 minutos justos. No me había fijado hasta ahora. Yo es que solo entro aquí para el vídeo recién subido, editarlo y poner lo del final. Lo del suscríbete, lo de review de impresa Prusa 3. La grabadora de juegos se paga. Me he pagado. No he subido, ahora que me acuerdo. Apenas he subido Five Nights at Freddy's. Ninguno. Además, es que tengo un montón de cosas pendientes. A veces me quejo de que me falta tiempo y otras de que me sobra. Bueno, pues cuando termine de revisar los vídeos para hacer memoria lo que ha pasado en estos años. Mira, tengo 100 suscriptores más que vídeos. Justamente. Cinco Fox, esto es la desesperación. Bueno, aparte de Funko Fox, también tengo el muñequito de Springtrap, que me equivoqué en calidad. Sí que hay una tienda donde venden los muñecos estos. Es que es muy raro encontrar la tienda física de Five Nights at Freddy's. Pero justo después de subir el vídeo me encontré en la tienda. Me compré el de Springtrap, que por cierto brilla en la oscuridad, y también hay una edición que tiene la nariz blanca. Y es de terciopelo. Así como rígido, como el muñeco normal, pero con pelito, igual que este. Bueno, se ha cargado ya. Estoy muy orgulloso de este Speed Art. Me quedó bastante bien. El Feliz Halloween sí que he estado dos veces porque. Porque tuve problemas de copyright aquí. Derechos de autor. Las dos únicas visualizaciones que hay son mías, creo. También tuve problemas para dejaros el link de la foto. Porque no salía la foto. Estaba en un formato rarísimo. Era el TIFF. El TIFF, creo que era. Pues tuve que hacer una captura de pantalla. Como que se ve muy pixelado. En la serie. Sí, la serie, verdad. Que al final no voy a hacer. Hice el capítulo 1, pero no me quedó como quería. Solamente haga una serie, pero no va a ser este tipo de serie. Solamente va. Va a ser una serie ahí de gracia, de risa. Este vídeo hubo un pequeño problema que justo después de subirlo actualizaron.
El Pokémon Go. No sé si seguirá valiendo, pero lo actualizaron y ya se me fue a la pobre. Yo no lo actualicé por si acaso. El primer Spida. No estoy tan orgulloso de este, pero también me quedó bien. Aunque un amigo mío que vio el Spida dijo: Dios, es como si de verdad estuviera encantando, como en el trailer. Bueno, este vídeo, un conocido, dice que le metió un virus. Pues mira, sabes quién eres y no, yo no te metí el virus, eso lo tendrías ya, eso te pasa por tener un portátil. Madre mía, las noches unidos de System Location. Bueno, espera. Ah, ya. Este. No, espera. ¿Cuál es este? No, no lo sé. No sé cuál es. A ver. Noche 1 y 2, el cómo descargarlo. ¿Y este cuál es? No creo que sea el que grabé con. Ah, vale. Vale. Entonces, vale, el trailer de la serie de Rock que empecé con el Hekeniji. Tenemos que seguir subiendo todo esto. ¿Os acordáis de aquí? A ver, había un huevo. Estaba experiencia en una cámara, luego también estaba en otra al mismo tiempo, y de repente viene y me mata. Aún así. Hubo un pequeño milagro que justo cuando iba a matarme llegó. Pero que en mitad del jumpscare salió el tan 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 tan. Vamos, algo rarísimo. Pero como solo había jugado al de tablet y ese me costó. No, este estoy orgulloso, me puede ser muy útil para futuros proyectos. No sé, igual que un animatrónico y lo creo y lo dirijo con el móvil o la tablet. De hecho lo tengo. Empecé a hacer uno. De hecho lo tengo acabado, solo me queda ensamblar las piezas. Así que un posible suscriptor que me parece que se acabó suscribiendo pidió que hicieron un review del mapa. Al final encontré otro mapa de Friendship Freeze 2 que está mucho mejor. Pero no pude subirlo por problemas de copyright. De hecho, fue que algunos lo vierais, pero subí un vídeo de todos los regs de Five Nights at Freeze que tenía. Tanto los del 1 como los del 3, como los del World, como los del Sister Location. Tenía los mapas también, incluso el de Sister Location, que lo diseñé yo. Pero lo tuve que borrar porque, menos mal que Tomás41 me avisó que me podían denunciar. No me apetecía arriesgarme. Bueno, y esto. Al final tenía problemas. Que es que tienes unos meses de prueba, luego ya se te caduca y tienes que pagar. Esto se soluciona haciéndote más cuentas, pero al final dejé de utilizarlo. Bueno, el World Thunder, un juego muy chulo. Se pueden descargar packs de texturas, pero yo no lo he hecho. De hecho, tampoco juego demasiado. El cómo hacer que tu teléfono hable. Leí es que eso. Al final me lo borré. Es que iba fatal. Pero fatalmente mal. Ah, no, perdón. Este es el review que me pidió un suscriptor. Sí, que yo recuerdo si se acabó suscribiendo. Bueno, este vídeo ya. Ya no me molesta tanto. A ver, Windows 10 está bastante bien. A falta de que faltan varios programas que venían preinstalados con el 7.
está muy bien. Además tiene la grabadora esa que puedo sacar. Bueno, ya, los últimos vídeos. Bueno, técnicamente son los primeros que subí. Pero digo, los últimos de... Bueno, me entendéis. Los últimos de la revisión. Haré un vídeo así cada año para repasar todo lo que hemos hecho. Nada más que la pica. Menos mal que ahora para enseñar los modelos de la impresora 3D ya me la quito. Ah, sí, esto de cuando iba a ser este location. Me fastidiaba mucho la foto esa de que ponía cancelado, que luego en realidad ponía y subiese el brillo y te salía lo que significaba, ¿verdad? Es que mucha gente dio por hecho que se había cancelado el juego sin siquiera investigarlo. Tengo que hacer más vídeos de origami. A ver. No con esas piezas, pero es que es un montón de figuras. Cada día aprendo más. Bueno, estoy muy contento con este drone, pero bastante contento. Aunque al final fue una imitación. El mini test. Ese hay que descargar mods para mejorarlo. Aunque había muchas cosas. Sí, este. Este también lo sé. El micrófono ese lo utilicé en el vídeo del cambio de la impresora, porque mucha gente me dice que no se me escucha bien. Y aquí cuando todavía grababa la pantalla del teléfono, que la pantalla de los ordenadores con el teléfono, yo tenía el Camtasia que viene con capturadora. Ah, los peluches los tengo aquí ahora mismo. Está aquí encima del monitor del ordenador. El Bonnie ahí subido. Chica y Foxy por aquí. Uno de mis vídeos favoritos. El tutorial de Cinema 4D. Esto es un pequeño problema que no... Antes usaba el KineMaster, que es de Android. Se me olvidó quitar lo del código, la fecha y todo eso. El primer vídeo. ¿Qué lo dice ahí? 5 de julio del 2016. Es que no queda nada. Bueno, tampoco pasa nada porque lo suba un poco adelantado. De los vídeos más vistos. Bueno, aquí ya hemos acabado. Ahora voy a enseñaros los modelos de impresión 3D. Bueno, aquí estamos para enseñaros algunas cosas que he hecho con la impresora, que están muy chulas. Muchas tienen que ver con Alien y Predator. Ya habéis visto la máscara. Bueno, aquí tenemos el famoso abrazacaras de la película Alien al octavo pasajero. Está completamente articulado, excepto lo que es el cuerpo, no se dobla. Pero prefiero no articularlo mucho porque podéis ver que las piezas van de dos en dos. El cuerpo está dividido por la mitad, la cola está dividida por la mitad, las patas están divididas por la mitad, cada una de las piezas. Entonces, como las pegué, pero no hay un pegamento específico para este tipo de cosas, pues tampoco queda demasiado bien. También tenemos el rompepechos. Sí, sí, muy bonito, sí, sí. De color carne. Ah, que muerde. Esto ya es lo último que tiene que ver con películas. El cañón de hombro de Predator. Tengo otra cosa también muy chula. Unas garras de Lobez no, pero están en estado de reparación. No sé por qué hablo así. Bueno, esto ha creado bastante fama entre mis amigos. Un Carambit. Lo pinté. Bueno, lo único que he pintado es esto. Todo lo que me queda por enseñar. No es todo lo que he hecho con la impresora, he hecho muchas más cosas. Bueno, un truquito con el Carambit no viene mal. Tampoco es muy elaborado. Pero yo soy muy torpe para este tipo de cosas.
Bueno, creo que todos conocéis la fama que han tenido los spinners. Yo me he hecho varios con la impresora 3D. De hecho, curioso que cuando me los empiezo a hacer, empiezan a traer a los chinos. Es muy curioso. Pero bueno, vi un diseño así por internet y se me ocurrió hacerlo. Solo que yo le puse tapas. Las tapitas estas de los rodamientos que la quedamos y aquí está el rodamiento. Hay un rodamiento por cada lado. El cubo no pesa demasiado, pero pesa. Bueno, esto me encanta, es una obra de mecánica. La encontré a través de un vídeo. Giramos y giramos y se forma un corazón. Algunas veces se desfasan los engranajes porque este quedó muy suelto. Que, ¿veis? Es ahí blandito. Pero otro que le hice a un amigo quedó muy duro. No me preguntéis por qué, pero es así. Bueno, esto también es un fidget, que es un fidget, pues, del tipo de cosas que son los spinners. De hecho, si venís acá pone fidget spinner, pero los fidgets son los tipos de juguetes, son los tipos de juguetes. Bueno, que tiene multitud de formas. Puede que algunos hayáis visto vídeos de YouTube o Instagram incluso en los que sale. También, al igual que los spinners, los venden ya hechos. Hechos por máquina, no a mano en una impresora 3D. Bueno, esto también, esto lo he impreso esta mañana. Bueno, que creo que ya os podéis imaginar un poco lo que es. Cada circuito va en un eje. Este está un poco duro. Este, sin embargo, gira bastante bien. Y este, como gira también, pues al girar de pura inercia se tumba. Bueno, eso ha sido todo con el abrazacaras por aquí. Me despido, espero que os haya gustado, darle like, favoritos y hacerlo para que sea subiendo vídeo, ¿eh? Que ya llevamos un año. Bueno, todavía no llega el año, pero un par de días. Cuando vuelva en el próximo vídeo ya habré cumplido el año en YouTube. Bueno, para que siga subiendo vídeo, tienes que apoyarme, suscribiéndose al canal, dándole like, vamos, lo que se dice en los vídeos. Bueno, y una cosa que yo no he dicho nunca, pero que tengo que decir, tocar la campanita para saber cuando subo nuevo contenido. Que así estáis al loro con mis vídeos. No sé de dónde sale la expresión esa de al loro, pero bueno, la he oído. Que esté atento, vamos. Bueno, adiós y hasta el próximo vídeo.